hermosas damas, increíbles caballeros y todos los misteriosos y seductores entes que nos encuentran dentro de la norma binaria. Es un gran placer, un enorme honor para todas nosotras estar aquí en este escenario, en este show nocturno, en este lugar de entretenimiento, de reconocimiento internacional, Marque Teatro Roma, presentando este espectáculo de cabaret, burlesque y revista musical, Delirio Tropical. Una variedad donde una maravillosa constelación de estrellas y artistas de distintas disciplinas estarán aquí en este escenario dando lo mejor de su trabajo, lo mejor de su arte para poderles presentar a ustedes un espectáculo que pueda amenizar su velada y tal vez encender sus pasiones más profundas. Estoy tonta, perdón. Delirio Tropical es un espectáculo que está reviviendo los maravillosos años 70, los gloriosos años del burlesque, del cabaret en México, del conocido cine de ficheras. Y hoy muy especialmente, sábado 4 de junio, estamos rindiendo homenaje a una de las más grandes vedettes de nuestra historia, nada más y nada menos que la cintura más breve de México, Rosy Mendoza. Las chicas del elenco de Delirio Tropical han preparado un segmento especial con el que daremos comienzo a este espectáculo, donde cada una de ellas estará interpretando algún número, alguna canción de los que fueron los más icónicos de los grandes años de Rosy Mendoza, ya sea porque ella los interpretaba o porque simplemente eran sus favoritos y queremos aquí consentirla. Como muchos de ustedes saben, si no es que todos, Rosy Mendoza se encuentra en un estado grave de salud. Bueno, no grave, delicado, es diferente, no corre peligro, pero está en un estado muy delicado de salud, por lo cual esta noche no podrá acompañarnos presencialmente. Sin embargo, tenemos la presencia en su nombre de su hija, Silvana Durán, a quien quiero pedir un fuerte aplauso, porque está esta noche aquí con todas nosotras, recibiendo este homenaje a su madre, que nos ha inspirado a hacer todo lo que hacemos. Silvana, de todo corazón, personalmente y con toda honestidad, agradezco tu presencia, agradezco. ¿Quieres hablar? Adelante. Muchas gracias por todo, mi amor. Y a todo el público, quiero informarles que sí, mi mami se encuentra un poco indispuesta, recuperándose mucho y con mucho afán y mucho ahínco, porque Rosy Mendoza vuelve a trabajar y vuelve a trabajar en este escenario. También viene en su representación, aparte de mí, viene el gran diseñador de todas las estrellas de imagen, maquillista y estilista Iván Plasencia, que se los quiero presentar, muchos de ustedes ya lo conocen porque es muy famoso, y entonces aquí viene conmigo, por favor, porque mi mamá le pidió. Mi mamá le pidió que viniera y que hablara unas palabras en su nombre. ¿Me permites, amor? Estamos muy orgullosos y muy agradecidas porque lo que está haciendo Delirio Tropical es maravilloso. Está reviviendo el México de 70s, 80s, 90s, ¿ah? Porque eso no. Y también vamos a tener una sorpresa espectacular para cuando mi mamá se presente. La gran estrella que viene es una cosa que está haciendo unos shows ahora maravillosos, increíbles. Esta ella misma se los hará saber quién es, una superstar. Y entonces quiero pasarles el micrófono con todo mi cariño y con toda mi gratitud a Iván, que viene en representación también de mi mamá y que mi mamá le pidió que hablara, por favor. Qué lindo, mi Silvana. Chicos, chicas, muchas gracias por acompañar a la señora, las
sinceras disculpas, tenemos una base de datos de ustedes justamente para la firma de sus fotos, como ya no las hicieron llegar, en disculpa por no haber podido estar de último momento. Tenemos la base de datos con ustedes, justamente por si quieren la firma de las fotos de ellas, ella se las hará llegar con mucho cariño y el saludo personalizado también. Y la invitación para el próximo show que ya les estarán dando la noticia. Buenas noches, disfruten del show. Rosy Mendoza se presenta en Delirio Tropical. Muy pronto, en menos de un mes, está aquí mi mamá para brindarles el show y en compañía de esta gran Delirio Tropical. Y para Patricia y la Vogue y todas, todo nuestro cariño y admiración. ¡Que viva Delirio Tropical! Muchísimas gracias, Ivana. Ay, pues muchas gracias con esta alegría que representa tanto a Rosy Mendoza, porque quienes no la conocen, de verdad, es una artista que comparte su alegría a la hora de bailar, que hace todo con esta pasión. Pues tenemos los siguientes shows. Antes que nada, ya sé que ya va un poco larga esta intervención, pero quisiera presentarme. Yo soy Coral y seré su anfitriona en esta velada. Les llevaré de la mano para que juntas podamos viajar en esta cápsula del tiempo y podamos revivir estos maravillosos años del burlesque del cabaret en México. Estamos hablando de burlesque y cabaret, así que si gustan, si se han emocionado, siéntanse en la libertad de dejar un billete muy grande en el calzón de su vedette favorita. Les aseguro que se los va a recibir de muy buen corazón. Y pues nada, ya vamos a este gran homenaje a la carrera de Rosy Mendoza. Y tenemos a continuación un número que está inspirado en una de sus dos películas que filmó con El Santo. Estamos hablando de El Santo contra los secuestradores, donde Rosy Mendoza tuvo un papel donde actuaba a Elsa, una bailarina de cabaret del Ecuador, que su hermano fue secuestrado. Y oh Dios, ella tenía que llamar al santo para que viniera a socorrerla y ayudarla mientras ella bailaba con esta alegría. Un fuerte aplauso, ella es Andrómeda. ¿Hola? ¡Ay, santo! ¡Qué bueno que llamas! Estaba muy preocupada. Entonces te veo esta noche en el cabaret, ¿verdad? Perfecto, ahí te veo.
un fuerte aplauso. ¡Ah!